Perfecto, continuemos con más de este proyecto. Hasta este momento parecería que no hemos realmente avanzado en casi nada, pero si pensamos qué valor le podemos empezar a ofrecer a nuestro cliente, ya tenemos un archivo de Excel que está hecho con los campos necesarios para que el cliente pueda empezar a llenar más datos. Es decir, nosotros en este momento le podemos entregar a la escuela que estamos en este momento con la que estamos trabajando, le podemos entregar este Excel y ellos ya podrían empezar a llenar todos los campos que ellos tuvieran con alumnos que ya necesitan en este momento hacer un título para la SEP. Entonces, si ven, ya tenemos algo que entregar. Aunque no tenemos todavía nada en Python, ya tenemos un archivo codificado para que esto sea más sencillo para la escuela. Entonces, ya tenemos un avance. Pero bueno, sigamos con Python. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ya tenemos el archivo. Ya vimos que con tres líneas podemos leerlo. Ahora vamos a hacer algunas pruebas para ver que efectivamente podamos leerlo bien. Para hacer esto vamos a crear otro archivo de Excel. Vamos a llamarle pruebas y lo guardamos en la misma carpeta. Se va a llamar pruebas. Ahorita vamos a ver por qué creamos uno nuevo. Entonces vamos a crear columnas más sencillas, porque el que tenemos para trabajar, si ven, los nombres son un poco más largos, son más complicados, los datos son más largos, y ahorita únicamente estamos haciendo pruebas, estamos aprendiendo. Entonces vamos a hacer uno, ¿qué les gusta? 10 columnas y vamos a llenar únicamente datos. Vamos a llenar 20 datos. Una lista ascendente. Vamos a llenar un nombre. Vamos a llenar un apellido paterno. Apellido paterno 1. Apellido materno 1. Vamos a llenar una edad. Vamos a poner que tiene 20 años. Vamos a llenar una dirección. Vamos a llenar un teléfono. ¿Qué más podemos llenar? Podemos llenar tal vez una fecha. Hoy estamos a 18 de junio de 2020. Podemos llenar una hora. Ahorita son las 8 de la noche. Y una última, podemos llenar un valor booleano. Lo que tenemos que hacer es agarramos y replicamos todo esto. Ok, ya tenemos un archivo de Excel un poco más sencillo de trabajar para empezar, acuérdense. Después vamos a regresar al archivo original de la escuela. Pero ahorita en este momento lo que quiero es que sigamos practicando. Vamos a revisar los valores. Luego las fechas varían o cambian. Si ven, aquí está aumentando el año. Vamos a ver qué es lo que no le está gustando. Vamos a decirle que esto es una fecha corta. Y sigue sin gustarle por alguna razón. Vamos a ver qué hace Excel. Formato, esta es una fecha. Y está agarrando la fecha de Estados Unidos. Estará en México. No tenemos México. Entonces ponemos español. Spanish. Ok, vamos a dejar español de México. Ok. 18 de junio de 2020. Increíblemente sigue aumentando las fechas. Claro, ok, siempre nada más aumenta un día, no un año.
Oh, interesante. A ver qué es lo que está haciendo exactamente esto. Entonces lo ponemos 18 de junio de 2020. Es una fecha. Increíblemente sigue aumentando los valores. Bueno, es un ejemplo, ahorita no importa. Pues me peleo con eso. Las horas también. Ah, vean, esto pasa muchas veces en Excel. Cuando cambia el día, si ven, nos agrega una fecha. Esto lo que quiere decir es de que, y es un nuevo día. Sin embargo, esto no nos interesa. Vamos a poner el valor de manera manual y volvemos a copiarlos. Hay que hacerlo así porque si no nos va a meter un poco de ruido a nuestros datos. Y de a partir de aquí vamos a ponerle que esto es falso, nada más para tener los datos completos. Listo. ¿Se ve bien? Se ve bien. Ok. Entonces tenemos una nueva tabla, un nuevo archivo de Excel. Entonces vamos a abrirlo. Ya sabemos que es importamos pandas como PD. Vamos a crear un data frame. Pónganse el nombre, es el que ustedes quieran. El nombre del archivo es ahora pruebas XLS y le quitamos esto del índice. Vamos a imprimir uno para ver que todo está correcto. Listo. Si ven, al quitar esto de que el índice es la columna 0, Pandas nos agrega una columna extra. Por ejemplo, si nos volvemos a poner que el índice es la columna 0, toma la primera columna como el índice. Entonces, bueno, ya depende de cómo ustedes quieran. Ahorita, por ejemplo, vamos a quitarlo y lo dejamos sin índice. Perfecto. Ok, ya tenemos leído todos los datos. Ahora, ¿cómo separamos esto en variables o en una lista? Vamos a comentar este. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es convertir todo el data frame en pequeños pasos, en pequeños, digamos, mordiscos de información. Queremos que nos los lea renglón por renglón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a meter todo esto en una lista, que vamos a llamarle datos. Iniciamos nuestra lista en vacío y vamos a hacer nuestro primer ciclo, que es for dato. Dato lo vamos a leer de nuestro data frame. Aquí, este ya lo conocí antes. No tiene nada, o sea, no, después pueden buscar qué es. Es ILOC. Esto lo que hace es que va a leer renglón por renglón. Entonces vamos a meter todo lo que leemos en nuestra columna, en nuestra lista que acabamos de crear. Para hacer eso, ¿cómo agregamos campos a nuestra lista? Es con el comando append. Y lo que vamos a agregar es el dato que estamos leyendo. ¿Okay? Y al final vamos a imprimir datos para verificar que realmente todo lo que tenemos en nuestro archivo de Excel lo metimos a nuestra lista que creamos y la lista está bien. Entonces lo ejecutamos. Perfecto. Si ven, ahora ya creamos una lista. Y cada sección de la lista tiene un renglón. Si ven, nos agrega el nombre del encabezado, que en este caso es columna 1. Si aquí nos cambiáramos y le pusiéramos, por ejemplo, index, si pusiéramos nombre, si pusiéramos apellido paterno, por decir algo, y lo corriéramos de nuevo. Si ven, ahora lo que está leyendo es el encabezado, que es el index, el nombre y el apellido paterno. Pero para simplificarlo, vamos a dejarlo como columna 1, columna 2 y columna 3, para conocer lo que está leyendo. Ok, ya tenemos todo en una lista. ¿Qué sigue? Aquí el problema con esta lista es que tenemos dos campos. Si ven, tenemos lo que es tanto el index con el encabezado como el valor. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es de que tengamos digamos, vamos a le queremos que esté un dato en una variable nada más. No queremos que estén unidos. Entonces, para eso hay dos formas.
Uno es podemos crear n cantidad de variables, lo cual en este caso es sencillo porque son 10 variables. Se dan de cuenta que queremos meter for dato in datos. Acuérdense, esta es una nueva variable, no es esta misma. Aquí la estamos volviendo a crear. Bueno, a crear, la estamos otra vez inicializando. Y estos datos sí es la lista que creamos. Es la lista que estaba vacía, que llenamos con todo lo que leímos. Y ahora la vamos a leer. Entonces vamos a llenar, vamos a ponerle columna 1. Es igual al valor que está contenido en dato. Y en su índice 0. Vamos a copiar esto. Necesitaríamos 10 veces porque tenemos 10 variables, 10 campos. Y lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con el que ya teníamos. Entonces tenemos la variable columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8, columna 9 y columna 10. Y vamos a mandarle el dato. Aquí es el 0 porque acuérdense, en programación siempre los índices empiezan en 0. Es decir, si tenemos 10 datos, el primer dato va a ser en el índice 0. Y el último dato va a ser el índice 9. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y ahora queremos imprimir lo que estamos ahorita grabando en estas variables, que sería columna 1. Vamos a dejarlo así y lo copiamos igual 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a leer lo que está en la columna 1, la variable columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8, columna 9 y columna 10. Acuérdense, estas columnas no es el nombre que estamos leyendo del archivo de Excel, sino es esta variable que acabamos de crear. Entonces vamos a imprimir esto, para correr esto. Si bien, y está de manera más entendible, en lugar de tener el encabezado y el valor en cada uno, ahora tenemos ya en una lista, bueno, una serie de variables, todos los valores que necesitábamos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, ¿qué pasaría si tuviéramos n variables? Tendríamos que repetir esto mismo, n veces. Y cada que hubiera un cambio tendríamos que buscar dónde está el error, qué pasa si de repente desaparece la columna 5, etc. Entonces, hay una manera más fácil de hacerlo. En lugar de crear variables, vamos a crear una sola lista en la cual la vamos a llenar con nuevos datos. ¿Cómo hacemos eso? Ok, para hacer eso, vamos a hacer una pequeña separación, más para saber en dónde estamos dividiendo. Perfecto. Y veamos la diferencia. Entonces, ahora lo que vamos a querer es de nuevo for dato. Acuérdense, estas son una nueva variable in datos. ¿Qué es datos? Datos es la lista que nosotros creamos acá arriba y la llenamos con todo lo que leímos en nuestro data frame. Entonces, vamos a crear una nueva lista. Vamos a llamarle datos prueba. Esta se va a estar creando cada vez que empiece el ciclo. Entonces lo que queremos es leer cada uno de estos datos. Aquí sabemos que son 10. Entonces vamos a decirle que for n datos in range de 0. Si son 10, ponemos 10. Porque en este caso, cuando hacemos un rango, sí toma el primero, pero no toma el último. Es decir, la variable n va a tomar los datos del 0 hasta llegar al 9. Nuestros dos puntos, no los olviden. Y a la nueva variable que creamos, que es una lista, que es datos, guión bajo pruebas, vamos a agregarle lo que estamos leyendo, que es dato con su índice n. Y vamos a imprimir esto que estamos creando, que es
datos y un bajo título. Perdón, no estamos haciendo datos. Es datos y un bajo prueba. Listo. Si ven, ahora tenemos una lista. La ventaja o la diferencia entre esta lista y lo que hacíamos aquí es que aquí tuvimos que crear una variable para cada uno de estos datos. Sin embargo, acá en el siguiente estamos agregando el mismo dato que estamos leyendo a una lista ya creada. Puede que no tenga ahorita mucho significado para lo que estamos empezando. Sin embargo, esto va a hacer toda la diferencia más adelante. Perfecto. Entonces, ya tenemos un Excel que podemos entregar. Ya vimos que podemos empezar a hacer más pruebas con los datos. Acuérdense, esta programación es muchas veces, sobre todo al principio, es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero bueno, ya tenemos un gran avance. Y esto ha sido únicamente el primer día de trabajo. Entonces, este ejemplo, acuérdense, nos puede servir para todas las escuelas privadas de nivel, nivel universitario y nivel posgrado en todo el país. Entonces, vale la pena meterle un poco de tiempo y dejarlo cada vez mejor. Claro, aquí todavía no hemos validado los datos. Aquí tenemos validado si cuando nos pasen el Excel un dato de número realmente es un número, si las fechas están bien escritas. Sin embargo, ya tenemos un avance bastante importante. Ya podemos leer archivos. El siguiente paso va a ser pasar estos archivos a una base de datos. Ok, ¿cómo hacemos eso? Acuérdense, somos principiantes, no sabemos todo esto desde un inicio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a Google Chrome y ponemos How to Connect Python to PostgreSQL. Postgres es una de las bases de datos que prefiero. Es gratuita, es poderosa, funciona en prácticamente todos los ambientes. Entonces, es de las que se las recomiendo. Ok, entonces, como podemos ver, aquí hay muchos tutoriales. Ejemplos. ¿Qué librerías nos sirven para hacer este tipo de procesamientos? Pero el día de hoy únicamente quiero acabar con la parte de cómo instalar Postgres en Windows. Así vamos a dejar el día de hoy y mañana ya seguimos con la parte de cómo conectar lo que estamos haciendo ahorita en Python, que es leer un archivo de Excel, cómo pasamos esos datos a una base de datos. Entonces, acuérdense, somos principiantes, no sabemos cómo instalar una base de datos. ¿Qué buscamos? ¿Cómo instalar Postgres en Windows? Hay videos, hay ejemplos. Vamos a ver el primero. ¿Cómo descargar e instalar Postgres en Windows? Perfecto. Lo que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Postgres, que es postgresql.org. Abrimos la página. Nos manda la página de descargas. Nos pregunta cuál es el sistema operativo que tenemos. En este caso tenemos Windows. Bajamos el instalador. Nos pregunta cuál queremos. Si ven, en Windows en 64 bits ya tenemos las últimas versiones, en 32 no. También para Linux, la versión más alta que hay para Postgres es en la versión 10. Y para Mac, vamos igual que Windows, en la 12. Entonces vamos a bajar la última que tenemos de Windows, que es la 12.3. Le damos a descargar. Muchas gracias por descargar Postgres. No me dijeron que nada. Ah, faltó. Descargas. Uh-huh.
está. Si no inicia automáticamente, dar clic aquí. Vamos a descargar ahora lo que son 194 megabytes para instalar Postgres. Está avanzando bastante rápido. Acuérdense, no se desesperen. Cuando algo no funciona a la primera, tienen todo el tiempo del mundo para seguir practicando. Ahorita estamos aprendiendo. Este cliente ni siquiera nos va a pagar en un inicio. Pero al final vas a tener un sistema que se lo puedas vender a todas las escuelas de un país. Entonces, si algo no funciona, muchas veces yo les digo, cuando estén atorados en programación, en lugar de buscar y buscar y buscar más opciones, ver más páginas, levántense un rato, vayan por un café, den una vuelta, los que tengan chance de hacerlo, saquen al perro, vayan a comer algo, tal vez tomen una pequeña siesta y regresen. Van a ver cómo el mundo les cambia después de una hora o dos horas desconectados del trabajo que están haciendo. Pero bueno, ya lo descargamos, ahora vamos a instalarlo. Vamos a las instrucciones. Paso 1. Instalador interactivo por Enterprise. Y está arrancando algo. Vamos a ver qué vamos a hacer. Parecía que tenemos la versión gráfica. Okay. Iniciemos. Lo primero que nos pregunta es, ¿en qué directorio queremos instalarlo? En un inicio vamos a decir que ahí mismo. ¿Que instale todo? Sí, ¿por qué no? Selecciona el directorio en el cual van a almacenarse todos tus datos. Vamos a dejarlo todo como está predefinido. Password. Vamos a ver qué pasa si no le ponemos un password en este momento. Ok, nos pide que pongamos un password. Según yo, el usuario básico es admin o root. A ver. Postgres. SQL. Default user. Okay. Parece que más gente ha tenido la misma pregunta. ¿Qué me contestaron? ¿Quiénes están contestando? Bueno, quería dejarlo igual. Vamos a poner de momento. Vamos a poner que sea root. Root. Acuérdense, jamás utilicen passwords tan sencillos. Y menos cuando lo hagan en un ambiente de producción. En este caso es una máquina virtual. Le estamos usando de ejemplo. Entonces, vale, esta opción está bien. El puerto lo dejamos como default. Cluster. Vamos a agarrar el default. Nos pregunta, ¿seguro que quiere hacer todo esto? Supongamos que sí. Siguiente. Instalando. Recuerden, somos principiantes. El objetivo de estas clases es practicar. Estamos aprendiendo. Si nos equivocamos, no pasa absolutamente nada. Lo desinstalamos, lo volvemos a instalar y empezamos de nuevo. Si estás escuchando esto es porque estás viendo los videos en crudo, entonces muchas gracias por poner la atención y que veas el arduo proceso que es hacer estos videos. Si no has visto el video editado, puedes ir a él. Te puedo asegurar que vamos a acabar haciendo tal vez un 20% del tiempo. Acuérdense, el objetivo de este video es que ustedes vean en tiempo real cuánto es lo que toma para empezar a hacer los videos. Y también vean algo más cercano a lo que es empezar en programación. Recuerden, esos videos que vemos en YouTube, que ya todo sale a la primera, tal vez hicieron 30 pruebas antes de hacer el que estamos viendo. Tal vez el video original duraba 2 horas. Y quitaron todos los errores, quitaron todo lo que no funcionó y lo acortaron a 10 minutos.
Entonces, es por eso que quiero dejar estos videos para que ustedes vean el tiempo que toma instalar las cosas, el tiempo que toma buscar información, a qué páginas se entran, cuáles son las preguntas que se hacen en Google, porque todo esto es programación. Acuérdense, no lo vamos a hacer así todo el tiempo, es solo al principio. Después de que lo hagan 5, 10, 15, 30, 100 veces, ya lo van a saber de memoria. Pero en ese momento no estamos ahí todavía. En este momento es para aprender, es para equivocarnos. Si quieren adelantar un poco, pueden adelantarlo. Vamos a seguir instalando esto. Vamos a ir cerrando pestañas. Python, ya no estamos. Visual Studio ya está instalado. La página donde están los acordeones. Si tienen dudas de qué fue lo que hicimos aquí, vean los acordeones. Aquí pueden ver cómo hacer listas. Por ejemplo, aquí está este comando que utilicé de cómo agregar datos a una lista, que es append. Por si no sabían de dónde venía este, pero pues de aquí. De aquí viene el append. Acuérdense, para eso están estos manuales, estos acordeones. Ya casi, ahí vamos. Lo que termina, sigamos cerrando pestañas. Corre un archivo de Excel, creo que abrimos, ya aprendimos cómo hacerlo. Y vemos que este es un poco antiguo, nos conviene más pandas. Leer archivo de Excel, cómo trabajar con Excel, guardar, cómo leer ficheros, los CSV, pandas, leer en Excel, la documentación de pandas, vamos a explorar todo esto. Las tuplas, ya por fin sabemos cómo decir tuple en español, es tupla. Cómo conectar Python a Postgres. Esto nos va a servir un poco más adelante. ¿Qué instalar? Esto ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Listo, hasta aquí vamos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, no olviden ponerla en los comentarios, ya sea que vean este video en Facebook o directamente en YouTube. También no olviden suscribirse al canal. Cada vez voy a estar poniendo más y más videos con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes. Podrán decir, ah, ¿qué videos tan chafas? La verdad es que este es mi segundo día haciendo videos. Entonces, también yo lo uso para practicar esa parte de hacer videos. Ahorita que estamos todos encerrados, no tengo chance de dar clases en persona, que es lo que a mí me gusta y lo que más me siento más cómodo. Estoy aprendiendo y usando este tiempo para dar las clases vía YouTube, vía Zoom, editarlas. He empezado con la edición de estos videos, que es más sencillo de lo que yo esperaba. Entonces, espero les guste, sea de su agrado. Ya casi termina. Minimizamos esto. Ok, aquí están nuestros datos de ejemplo. Los títulos. Entonces vamos a trabajar mañana con ellos. Listo. Bueno, casi listo. Podemos ir viendo más tutoriales. Tenía una llave buena. ¿Cómo conectarse a Postgres usando Python? Nos viene paso a paso cómo hacerlo.
Aceptamos sus cookies. Creando un installer. Listo. Stack builder may be used for low installation of those drivers. Queremos lanzar el constructor. Sí, vamos a ver qué hace. Welcome to start. No, ahorita no estamos nada más que Postgres. Perfecto, ya tenemos instalado lo que es Postgres en nuestra máquina. ¿Cómo empezar? ¿Cómo arrancarlo desde Windows? Muy sencillo. Nos vamos a inicio. Buscamos Postgres y abrimos este pgadmin4. Le damos correr y empieza a arrancar el servidor. No se imaginan lo que era hacer esto cuando yo estudié la carrera. Y no fue hace mucho. Yo acabé la carrera en 2007, es decir, hace 13 años. Hacer eso que estamos haciendo hoy en C o en Java era realmente una cosa monstruosa. Ahí sí había que aprenderse un montón de cosas, había que hacer un montón de pasos. Ahora, en unas simples líneas de código, con unas simples librerías, podemos hacer todo esto. Ok, aquí nos va a preguntar que pongamos un password para pgadmin. Vamos a poner el mismo root. Algo más. Acuérdense, cuando ustedes lo hagan, no los dejen tan sencillos. Aquí es únicamente para ejemplo de ustedes. Okay. Perfecto, ya tenemos corriendo un servidor. Please enter a password for uses Postgres. Ok, supongo que aquí es el password que pusimos al conectarlos. Supongo que es root. Vamos a guardarlo. Perfecto, ya tenemos corriendo nuestro servidor de base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a crear una base de datos. ¿Cómo creas una base de datos? Clic derecho, crear, base de datos. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestra base de datos? Vamos a darle el hermoso nombre de base de datos 1. Y vamos a llamarle base de datos para pruebas de título de la SEP. Definición, seguridad, parámetros, SQL. Aquí les crea el SQL o el comando o los comandos que se va a hacer para crear su base de datos. Ya que tenemos, le damos en guardar. Así de complicado es crear, bueno, es instalar un servidor de base de datos, correrlo y crear una base de datos. Entonces, cuando ustedes escuchen, tienes que trabajar con bases de datos, quiero que se lleven la idea de que no es algo complicado. Vean, no tomó ni 10 minutos instalarlo y crear nuestra primera base de datos. Ok, ya tenemos la base de datos. ¿Qué seguiría? ¿Cómo hacemos pruebas? Aquí nos dice, ¿cómo conectarnos en este tutorial? ¿Cómo conectarse a Postgres usando Python? Vamos grande. Entonces dice, paso número uno, tenemos que instalar los paquetes necesarios. Si bien aquí mismo le dice cuáles son los que tenemos que hacer. Entonces, cuando vemos pip, le hacemos que es abrir command.com. Pip install psi copg2. Enter. Y nos pide otro que es pygres sql. Vamos a copiarlo. A ver si nos deja pegarlo. Listo. ¿Cómo se pega en command.com? Command.com. Command prompt. Ya que copiaron algo con control C, únicamente con el botón del lado derecho del mouse. Ese es el comando para pegar. Instalamos la siguiente librería. Y listo. Ya tenemos instalados los dos paquetes.
Acuérdense, no van a jalar aquí de momento porque los acabamos de instalar. Cerramos. Y volvemos a abrir nuestro Visual Studio. Voy a anclar esto aquí abajo para que tengamos siempre la mano. Listo. Ok, ahora vamos a crear un nuevo archivo. Este va a ser base de datos prueba. Punto py. Listo. Volvamos al tutorial. Ok, ¿cómo conectarnos a una base de datos? Ok, ya necesitamos esto. Conexión mediante Psycop. Ok, nos dice que tenemos que crear una conexión. Esta se ve más competente. La copiamos. La pegamos. Acuérdense, acabamos de instalar estos paquetes, entonces hay que importarlos. Import, si no se acuerda el nombre, lo copiamos. Psycho. Listo. Ok, ¿cuál es la dirección de nuestra base de datos? Ah, bueno, para eso nos vamos a nuestra base de datos. Hicimos propiedades. Aquí tenemos el owner, tenemos nuestro nombre. Entonces, vamos a ver. Host, nuestro localhost. Database, le pusimos database 1. Nuestro user es el default, que en este caso es Postgres. Postgres. El password, root. Acuérdense, estos datos se están usando aquí porque son de ejemplo. También cuando pasen a producción, esto lo tienen que ocultar. Ese ya es un tema mucho más avanzado, entonces ahorita nada más recuerden que tienen que ocultarlo. Ok, ya tenemos una conexión. Vamos a ver qué más es el tutorial. El host, database, el user, el puerto. El puerto es el que dejamos por defecto. Cerramos la conexión. ¿Por qué cerramos la conexión? Siempre en programación, cuando abres algo, tienes que cerrarlo. Si abres un archivo, tienes que cerrar el archivo. Si abres una conexión a base de datos, tienes que cerrar la conexión a base de datos. Entonces, vamos a correr y vamos a ver si no nos da ningún error. Nos marcó errores. Conexión. Nos dice que la base de datos DB1 no existe. Vamos a ver cómo es que no existe la base de datos 1. Base de datos 1. Error de idioma. Es base de datos 1. Ven, para eso sirven los errores, para leerlos. No saben la cantidad de veces que he entrado a los grupos en los cuales estoy en Facebook y únicamente lo que hacen o hacemos es agarrar, copiamos el error y lo pegamos en Facebook sin siquiera leerlo. Acuérdense, si algo tiene fácil Python es que los errores que nos da son muy sencillos de ver. Si ven, aquí rápidamente nos dijo, esa base de datos no existe, podemos ir a ver el nombre, checamos el nombre en nuestro servidor de base de datos, vemos que efectivamente está mal, lo corregimos y listo. Corremos de nuevo. Listo, no marcó error. ¿Qué significa eso? Que hemos establecido una conexión exitosa. ¿Cómo podemos saberlo? Pues porque si hubiéramos puesto cualquier otra cosa, nos marcaría que, en este caso, el password ha fallado para el usuario Postgres. No nos dice que el usuario no existe, nos dice que falló. Lo que trata de hacer es que trata de buscar un usuario con este password y marca error. Entonces, cambiamos. ¿Qué pasa si ponemos algo que no sea root? Vamos a poner el root 2. Nos marca exactamente el mismo error.
Tal vez a los que empiezan su vida o con su educación en el ambiente de la programación, esto pues es sencillo. Créanme, yo que vi estos temas hace 13 años y los tratamos de hacer con C, con C++ o con Java, llegar hasta este punto era algo realmente complicado. Ahorita, gracias a Python, podemos ver que esto es relativamente sencillo. Y ven, bueno, y como ven, no tienen que aprenderse los comandos. Eso ya está en los tutoriales. Y bueno, si quieren ver un poco más, aquí les dejo el tutorial. Eso va a estar en los comentarios. Perfecto. Ok, hasta aquí dejamos el día de hoy. Ya tenemos bastante avanzado. Ya aprendimos cómo limpiar los datos, cómo recibir información del cliente, cómo crear algo que el cliente ya le puede empezar a dar valor, cómo crear un arreglo, bueno, una lista con la cual tenemos ya leídos y divididos todos los datos de un archivo de Excel. Y ahora más importante, ya aprendimos cómo crear una base de datos y cómo conectarnos a ella. El día de mañana vamos a aprender cómo interactuar con ella, cómo crear columnas, cómo agregar datos a estos. Perfecto. No olviden suscribirse al canal. Espero les esté gustando este tipo de videos. Cualquier duda, comentario, sugerencia en los comentarios, con mucho gusto ahí los puedo contestar. Terminamos por el día de hoy. Salvamos y listo.